silencio de la campana de la pasión o campana aguda, la de la torre catedraliza, que volvía a sonar, pero que ahora no suena. Sonará dos veces al día, a las 12 del mediodía con el ángelus y en la llamada vespertina a misa por la tarde, porque parece que suenan las campanas llamándonos a los cristianos con el tañido de su voz al ángel, que ahora no es el ángel. Almería hay que entenderla para quererla, y por eso mismo los sábados, como el que nos concurre, hoy son de ella. En Almería se habla el almeriense, un dialecto del castellano, en la actualidad del español. No lo condensa y lo resume y lo explica con exactitud, y además lo hablamos con acento, que son todas esas acepciones que van más allá de lo lingüístico y que tienen que ver no solo con la forma de hablar, sino con las maneras de relacionarse de uno con su entorno. Manoseando nuestras raíces, que es la riqueza que nos une con la tierra y que además es donde sale todo lo bueno y cómo nos entiende por todo el mundo. Es parte esencial de nuestra identidad, siendo nuestro tesoro lingüístico y desde su gestación se convierte en cultura y conocimiento y que no debemos de perderlo nunca. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese vehículo desde las costuras de los quicios del alma y que se nos une con nuestra madre y con nuestra abuela, esa forma con la que nos saludamos y que nos contamos cómo va pasando la vida, la tópica y típica de las dos señoras almerienses que se cruzan bajando por la plaza Careaga a la altura de Campo Amana y se saludan y se dicen ¿qué? Por nada. Y en tampoco hay todo un concepto de cómo con el pecho lleno de alegría al verse se preguntan por la salud, la familia, el trabajo. El almeriense cuando tiene que quejarse que fue verdaderamente una
un sol casi 5 veces centenario que campea tras el cajón del que nos escuchen y guía nuestra vida de cristianos y cofrades, y además en ese mismo orden. Y ya se consumaron en la siguiente instante mi lógica afirmación. Era imposible decirte que no. Gracias a la Junta de Gobierno de la Fundación, a mi dos amigos y valedades, los dos José, a José Antonio Márquez y a José María Campos, y a Rafa por su consejo y todos los que apoyaron la propuesta de mi persona. Gracias por su presidencia, excelentísimo señor de Agua, desde este excelentísimo camino que me da. Mi querido padre, Juan José, gracias por todo y por tanto. Nosotros lo entendemos. Como decía en las salutaciones, aire para nuestra catedral. Aire fresco y renovado, desde siempre, pero ahora soplando con buena brisa y buena mar, alejando borrascas y temporales, y capitaneando el barco en el que trabaja ahí enfrente, en esta ciudad con el clima mejor del mundo. Y aprovecho y retomo la directa de hace casi una semana y que aquí está mi flor a María por mayo, que además de la espiritual dominía, que sea una muestra de realidad palpable, y aquí y ahora, ante la Virgen Blanca, nuestra gloria de la Inmaculada, que si nos detuviéramos un instante ante la reja que nos flanquea, leeríamos tota pulcra es amicamea, en mácula non es in te. Toda hermosa eres María, y no hay en ti mancha original. Cántico de nuestra vida. A la Virgen está ahí dentro y su padre.
gracias sobre todo a los que me acompañan de una u otra manera esta noche. Ellos saben quiénes son, porque en la vida solo hay éxitos de amistad y porque somos lo que quieran nosotros. Ya que con vuestro cariño, nuestras conversaciones, sus informaciones o simplemente dejándome ver lo que viven y cómo lo viven, han escrito sin saberlo muchos de los párrafos de mi vida y algunos de este perdón a modo de exaltación, a lo que yo simplemente corré la voz siendo mejor persona desde que los coloco. Gracias a Manuel Salvador y a Máximo Fernández. Piano y clarinete respectivamente, para ayudar a elevarnos y acercarnos más a la gloria con su música y su acertado comentario y consejo. A los impresores de Gutenberg Digital, Ino y Javier, que además son mis vecinos de Puerto, con Puerta de Rellano, de la Nuria, del número 8 de la antigua calle de la Carcajada, con el regalo que a modo de las antiguas estampas los recuerdan siempre, marcando la página de una lectura, lo que estamos viendo y escuchando aquí y ahora. Y casi como una novia en el día de su boda, pues aquí nos presentamos con algo nuevo, algo viejo y algo prestado por creer que nos dará suerte. Gracias a Antonio por prestarnos algo del paseo de su elegancia de Villa García al centro y viceversa. Y gracias a la presidenta de la Asociación de Vecinos y presidenta de la Asociación del Cáncer, Miguel Montaño. Y es que nos gusta tu nombre, toda hermosa eres María y no hay en ti mancha original.
ya este pendio saludo solo lo podemos disfrutar cada vez que entremos a un convento de clausura y que acercándonos al entorno esperemos pacientemente la voz angelical de nuestras monjitas, también cuando nos acerquemos al confesionario. Qué bonito es este saludo, y es que las Españas siempre han estado muy unidas al dogma de la Inmaculada Concepción. Mucho antes de que fuera declarada como dogma en Roma, la doctrina de la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora ya estaba presente en nuestros ancestros. Desde el siglo VI, con el breviario de San Isidoro, en el que se celebra la fiesta, los santos padres hablan de esta doctrina en sus escritos. Hacer juramento de defenderla era una condición necesaria para ser admitido en las universidades y además en innumerables cofradías y otros grupos, llegando incluso al voto de sangre con el que se comprometía incluso a dar la vida si fuera necesario. El rey Carlos III la nombró patrona de España y antiguamente, antes del primer domingo de mayo, el Día de la Madre, se celebraba el 8 de diciembre. Pasemos por las alterías tramuros e intramuros de siempre. De Inmaculada Franciscana, hoy de San Agustín por Alfarero. La de triunfante origen del 1800 del doctoral Antonio Plaza, luego obispo de Cádiz, sobre columna en el humilladero de San Sebastián, de las antiguas puertas del rey, a las fueras por levante de la puerta de Pechina, hoy de Purchena. Inmaculada de la Compañía de María de Nuestra Señora por Rambla del Obispo Legal y la de las Clarisas de la Encarnación de Nuestra Señora entre Mariana y la calle Ancha, hoy de Jovellano. La de las Puras, con la hermosa talla de la Inmaculada Barroca del 17 de la Escuela de la Latina. Y es que la Semana Concepcionista Franciscana, nuestras Puras, ¿cómo iba a ser de otra manera? Pura. ¿Cómo la experiencia iba a decir para referirse a ella como Concepcionista Franciscana? Eso es imposible. Son demasiadas palabras para nuestro práctico y económico lenguaje. Y es que, ¿cómo decirle pura? Pues claro, porque la Inmaculada también es la pura y limpia Concepción de María. Pues arreglada, y con pura se han quedado y puras. Cuarta fundación de la Orden por Beatriz de Siena. Estamos presentes en la alquería de 1514, prácticamente un año antes de la fundación de la Orden. Y desde su vida contemplativa, son transparencia del misterio de Dios. Son transparencia del misterio de Dios, encarnado en la profundidad de todo ser humano y que desde la listilla del compás inmaculado por Cervantes han visto pasar la historia de esta ciudad y la del mundo rural. Y ya llegamos aquí, al centro del antiguo Auxaio, a la Virgen Blanca. Pero ¿qué almeriense es decirle Virgen Blanca? Centro del trascoro del altar, de estos bellísimos juegos cromáticos, de los materiales más mejores, entre las falsas ágatas, veladas, los jaspes negros, los mármoles rojizos, blancos y negros, y enmarcada y rodeada por la tendería de la Virgen a modo de pequeños medallones, torre de marfil, casa de oro, arque de la alianza, puerta del cielo y flanqueada a ambos lados por los símbolos de su Concepción Inmaculada como el ciprés y la palmera, que al conservar siempre su verdor son espejos sin mancha, todo un ejemplo para sentarse y disfrutar extasiándose de tanta belleza. Mi Virgen del Mar. Hermosa Virgen del Mar, que fuisteis aparecida entre blancas azucenas al tierno de García. La patrona de Almería, mira si era gitana, que además de ser morena, María del Mar te llama. Almería quien te viera y tus calles pasear, que a Santo Domingo fuera, hoy en misa del alma. Virgencita de mi alma, ay mi morenita del mar, saca a mi hijo con vida de esta terrible tempestad. Y de Santo Domingo sale la estrella más escogida, Nuestra Señora del Mar, la patrona del mundo. Son coplas a mi Virgen del Mar, que son como pequeñas flores que la gente de nuestro pueblo le dice lo mejor que sabe. ¿Qué no voy a decir yo de mí y de nuestra Virgen del Mar? A mí que Gregoria me pasó bajo su manto al poco de nacer, yo almeriense de acera, que durante años íbamos la familia a verla con nada por amor. Yo que me invitaron en el 2000 a ser su horquillero bajo su alma, y por aquí seguimos. Ya he llegado hasta aquí cuando os voy a contar una pequeña historia. Había un anciano, un gitano viejo, un patriarca, José, yo le llamaba, que al caer la tarde, al salir de su casa con el pañal preparado y antes de embarcarse para la mar, se sentaba en el último banco de la iglesia pegado al niño judío. Se leía un cigarrillo y ahí mismo se lo fumaba. El fraile lego, que venía observándolo, hacía ya unos días, veía la maniobra, se le acerca y una de las tardes le dice que dicha acción era correcta, que no puede fumar en la iglesia del convento, que es la casa de Dios,
soy un hombre viejo, yo soy de la mano, de los arrezajes. Cada tarde vengo a echar un cigarrillo y hablo con él. Le digo señalando a la Virgen que como era de la mano, pues que ella no entendía, le contaba sus cosas. Y es que la iglesia que yo quiero no es un gran monumento. Está en los misioneros y en los comedores de los hambrientos. En un rincón de una plaza cualquiera, a veces a medianoche, hay una santa cena. Y aunque en apariencia no parezca, es un rincón de pena. No es un cuadro divino, son pobres miserables, tan solo viven de pan y de vino. Pan y vino para aquellos que nada tienen, porque no heredaron de la tierra más que un cielo negro. Pan y vino para los desahuciados, para los hombres que con la bebida y con el pan no fueron invitados al anuncio de la nueva vida, sino a seguir para siempre siendo un fracasado. Y cada noche hacer mirando a las estrellas, siente que no le llega el pensamiento. No hay mesas ni mantel, ni nadie que se lo bendijera. Ni santos, ni traidores, y entre los cartones, las 30 monedas. Tan solo miedo y frío, tan solo las tinieblas, la cena de mendigo con el fallo vino y la triste borrachera. Y así, borrachos como siempre, otra vez se duermen, porque ese es su destino, a soñar a ver si entre los pobres alguna noche se le aparece Jesucristo. Y es que la iglesia que yo quiero no es un gran monumento, está en los misioneros y en los comedores para los hambrientos. Ahora que tanto se critica a nuestra iglesia, por todo lo que dicen, que mal lo hacen. Quiero recordarle a todos ustedes todo lo bueno que sí palpablemente hace. Comedores sociales, educación, centros para cuidar a nuestros mayores, inmigración y un largo etcétera. Porque todos tenemos algún vidrio roto en el alma y el día si la vinoas nos hace sangrar. Al escribir estas palabras siento que puedo sacar un poco de esos vidrios fuera de mí y que al ponerlo en el negro sobre el blanco pues ya casi ni me daña. La gloria de María y María de la Gloria que se desparraman por nuestra ciudad como cuentan los rosarios. Un rosario dominico y un rosario con su niño Macareno que jugando está con él a su hermana la Virgen de la de la antigua de Montserrat por septiembre, le llamaban Melonera, hoy por la calle Limonera. María Auxiliadora Molinera y la de Añoranza de mi juventud por cualquier fuerte, hoy en San Pablo, con la deuda impagable a la buena Gregoria de Madrid. Una pastora madre del divino pastor itinerante de San Juan. A las Cármenes cantar de tres santos. Dos por pescadores de almas que van navegando por la bahía, una por Charquera y la otra por Zapillera. Y la tercera, la reina de la Puerta Colorada en San Sebastián, que el 25 de julio nos espera. Ya, desgraciadamente no. Remedio soy por San Pedro el Nuevo, con eco del antiguo convento franciscano, y por el viejo y el sagrado corazón, casi docena y media de angelotes querubines que revolotean entre los brazos de la Madre de la Divina Providencia. Virgen de la Salud, guía de la sierva de los pobres y ministra de los enfermos, por Eduardo Pérez, antes del fin y más antigua calle Empedrada, y un perpetuo socorro más que centenario de archicofrades por Santiago Apóstol y el tránsito dormido casi al final del faro. Y a la Virgen del Rocío, ¿qué decirle? Yo que me sentía un tanto alejado, porque para mí el Rocío, lo de niño eran las gotas que aparecían en la amanecida por enero y encima del Renau 8 de mi padre.
besadla, acariciadla, todo lo que podáis, porque llegará un día, un triste día, que solo quede en eso, en una foto, en una triste foto de la mujer más importante de nuestra vida. Esperanza de gloria, que ruego me dé licencia a todo usted, porque se nota en el aire, lo intuyo desde la puerta mayor, porque se nota cuando llega la fecha, nos lo dice la brisa fresca que desde la víspera con la verdad la nota se tocará, con su suave brisa de poniente, que sopla desde las clarisas por las tiendas de eco de antiguas lecerías a la puerta bolchena y su muralla, y por el anchurón entre la rambla de regocijo, calderón y alfarero a las cruces, y por todo un calvario a la torrida plaza, y por las Mercedes a San Ildefonso, que va desde un solo suspiro a toda una eternidad, y yo lo entiendo. O va subiendo con un vigoroso leveche desde el puerto por la cuesta lo olmo habéis dicho, la de la antigua princesa, y se arrabolina y no se encañona con el tubo. Y es que aquí estoy esperándote. Por Dios, pagadla ya. Ole tu cara divina y esos ojos que iluminan a tu barrio torero. Ole tu boca y tus manos y el color de tus mejillas y las verdes mariquillas que tintinean y que brillan y que yo llevo ocultas en mi pecho. Ole tu saya y tu manto. Ole tu compás gracioso y tu andar majestuoso y esa sonrisa en tu pelo. Ole tu cara morena, las saetas celestiales y ese son de tu parado. Ole tú como vecina cuando por la Mercedes camina repartiendo paz y amor. Ole tu buena hechura, tu dulzura, la bondad y tu ternura, de crucifijo de ida y vuelta que de mano en mano va y que tanta pena anima. O de pañuelos blancos de tu blanca mano que toca al enfermo y saluda ida y vuelta a los guerreros hermanos, son alas para llegar a la gloria. Ole por los que nos faltan. Qué pena y qué injusto que los sentimientos nos duelen, echándolos de menos. Ellos y sus familias saben quiénes son y que desde el cielo nos auxilian, te pilotean y nos animan a seguir la tradición desde este balcón, desde este valle de lágrimas y el rincón de mis poemas, desde la gloria de mi barrio, ole arte bajo palio, ole tú mi esperanza. Y viviendo
destino ni fortuna como tu cara, ninguna. Si tuviera que elegir mi preciosa esperanza, si tuviera que quedar, si tuviera que gritarlo y decírtelo a la cara, cual Natalia o el guardia. Si me quedara sin voz, o la voz se me quebrara, si se agotaran las fuerzas, o el poniente o el levante se parara, si yo perdiera la fe con todo lo que rezaba, si me quitara el aire y de pronto me asfixiara, si tuviera que empujarme de la ciudad de mi infancia, si no existiera el consuelo, si no me quedara nada, si no tuviera tu rostro para echármelo a la cara, si me quitara la plaza vieja, San Juan y la Alcazaba, con su Cristo expirante, de San Cristóbal y su santo, el puerto y sus murallas, y me robaran el aire, y mi vida terminara si esta misma noche de repente mi piano, mi clarinete, mi órgano sonara, si las puertas de mi casa, entre lo que debe y Mariana, para siempre se cerrara, si en el último minuto de mi existencia me encontrara y me dieran a elegir y que todo terminara, de mi pecho escaparía una lección con la calma de este pregón rendido que ante los ojos se acaba. Si tuviera que elegir y mi vida se acabara, yo me moriría por ti, esperanza de mi alma. Así que muchísimas gracias. Agradecer aquí.